Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos uno de los 6 modelos de negocio de Big Data y Business Analytics, seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para el aumento de la visibilidad en la cadena de suministro. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una plataforma de inteligencia artificial cognitiva que busca garantizar la disponibilidad de la cadena de suministro y minimizar los riesgos de la misma combinando datos específicos de localización procedentes de noticias y redes sociales junto con información meteorológica. Para ello, dispone de una extensa base de datos en la que se incluyen miles de fuentes de noticias de diferentes países y se agregan millones de artículos al mes. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave, como el análisis recurrente de información no estructurada y la posterior elaboración de informes multilingües, la constante actualización y mejora de la plataforma y la elaboración de nuevas APIs. La realización de estas actividades requiere del desarrollo de una plataforma basada en el procesamiento de lenguaje natural, métodos avanzados de agrupación y algoritmos de reconocimiento de entidades con nombre. Disponer de un grupo de trabajo especializado en inteligencia artificial. Y el acceso a una amplia gama de fuentes de información, como noticias y artículos. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para todas aquellas empresas que incorporen una red logística compleja dentro de su actividad económica habitual, con independencia del sector en el que actúen, ya sea el industrial, el sector salud, alimentación, marítimo, textil, entre otros. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, se distinguen dos modalidades. Pagos periódicos del cliente a cambio de su suscripción en la plataforma, que le permitiría el acceso tanto a un explorador de medios como a una API de noticias. Pago del cliente de un precio fijo, previamente acordado a cambio de soluciones personalizadas. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son los sueldos y salarios de los especialistas, los específicos del diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma, los costes de la estrategia de promoción del producto y los costes derivados de los servicios cloud que utilizan para proporcionar software as a service. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del Programa Operativo FEDER de la Unión Europea.